situación crítica. Hemos llegado. No hemos podido llegar con mayor rapidez. ¿Cuál es el problema? Debe tratarse de un error. No tenemos ningún problema. Ahora sí lo tiene. ¿Todo listo? Bien, vayan hacia el sector 8. Es por ahí. Ya lo tenemos, lo hemos conseguido. ¿Todo? Lo suficiente. Salgamos de aquí. Es por ahí. ¿Peterson? Señor. Proceda con el plan cuando le dé la orden. Estamos completamente rodeados. Lo sé. Espere a mi señal y proceda con el plan. Nos reuniremos en el cuarto piso dentro de 5 minutos. Acompáñame.
Ese es para usted. Ya lo tengo. Ve al ascensor. ¿Está bien? Está bien, viene hacia aquí. Peterson, es la hora. Añadíos a la fiesta. ¡Vámonos! ¡Vamos! Encima. ¡Acelere! ¡Acelere, estúpido! Ya casi estamos. Uno de vosotros puede irse si lo desea. Yo necesito horas extras. Entonces seré yo. Ah, dices eso porque te gané la última vez. Seamos justos, repitámoslo.
¿A la carta más alta? Esta vez te ganaré. Ya era hora de que ganaras una, Mike. Todavía no. Me veo en la piscina tomándome una copita mientras vosotros os quedáis aquí pringando. ¿Eso es mejor que un 2? Así es. Dejo el juego. Vamos, recibamos a esa gente. No olvides hacer tu informe antes de irte. De acuerdo. Hola, soy el oficial Henderson. Este es el oficial Jeffer. Nos encargamos de la seguridad de la central. Una vez terminadas las presentaciones, procederemos con la agenda. Encantado de conocerle. Le presento al senador del estado Cook. Y ella es su secretaria de prensa, Janine Simpson. Dirijo el anuncio de la campaña del senador. Soy Steve Johnson. Echaremos un vistazo a las instalaciones y tomaremos unos planos del senador. Tardaremos menos de una hora. ¿Les parece bien? El oficial Jeffer o cualquiera de mis hombres estará encantado de responder a cualquier pregunta que deseen formular. Yo tengo una pregunta, oficial Jeffer. Usted es uno de los pocos que no fue despedido de los 60 trabajadores de estas instalaciones cuando fueron decomisadas. Dígame, ¿cómo se siente? El senador está en contra del cierre de la central. Estoy en contra de la pérdida de puestos de trabajo, como el de los oficiales Jeffer y... Henderson, eso es. Verá, senador, la mayoría de la gente que trabajaba aquí eran científicos y técnicos que no tendrán problema en encontrar un nuevo empleo. Nosotros lo tendremos más difícil, así que ese es el conflicto. Oh, bien, oficial. Habrá quien esté de acuerdo con usted y quien no. Así es. No tengo tiempo para seguir discutiendo. Señor, deberíamos empezar cuanto antes. La luz del día le rejuvenece 10 años. Como siempre, tiene usted toda la razón. Muy bien. Uno de vosotros deberá acompañarle. Quiero que esté allí dentro de 15 minutos. Yo lo haré. Un momento, ¿por qué te ofreces voluntario? Tienes tantas ganas como yo de hacer de guía de ese grupo. Alguien debe hacerlo. Yo también me ofrecería voluntario. Se preocupa por ti, Mike. ¿Por qué? Siempre pierdes. Pierdes en todo. No es verdad. Está bien, de acuerdo, es verdad. Pero eso es porque siempre usáis esos estúpidos juegos para tomar las decisiones. Si alguna vez usarais algo con sentido, algo con lógica... Preguntas. Hacedme una pregunta sobre deportes o sobre cualquier cosa. Y si no acierto, acompañaré al grupo. Sabe mucho de deportes. Siempre acabo perdiendo dinero. ¿Y podéis preguntarme algo difícil? Dime los primeros comentaristas de Monday Night Football. Howard Cosell, Daddy Don Meredith y Frank Gifford. Error. Gifford no lo fue hasta el segundo año. Kate Jackson lo fue en el primero. No tienes ni idea. Tiene razón. Mierda. Divertíos, chicos. ¿Kate Jackson? Según el informe de los chicos, la seguridad es mínima. No tendremos problemas para entrar. Caballeros, preparados para entrar. Ya estamos cerca. Henderson. Adelante. Los monitores están fallando. Me ha parecido ver algunos rezagados por la puerta principal. Iré hacia ahí y les mostraré el camino, pero no les quites el ojo de encima, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sabía que te iba a ver por aquí.
¿Quiénes fueron los primeros comentaristas de Monday Night Football? Howard Cosell, Don Meredith y Kate Jackson. Tú dijiste Frank Gifford, ¿verdad? Es una pregunta con truco. Creí que habías dejado el juego. Lo haré a partir de ahora. Me alegro por ti. Bueno, ya que estás aquí, regresaré a mi oficina. Llama si me necesitas. Sí. ¿Kate Jackson? Chicos. Deben de haberse perdido. El resto del grupo está al otro lado del complejo. Se lo indicaré. Si van por... ¿Qué diablos significa esto? Lo siento. Los chicos dijeron que no habría nadie. Pues los chicos estaban equivocados. Ahora nos vemos obligados a cambiar el plan antes de llevarlo a cabo. La entrada está limpia, señor. Ya está todo listo. Bien, pongámonos en marcha. Dígame, ¿qué hacemos, señor? Optar por lo más fácil. Corta las líneas telefónicas y disparad a matar. No estoy seguro. Debe de ser un camión que transporta residuos nucleares. Adelante. Senador, termine de empolvarse la nariz. Su equipo está preparado. Ya estoy listo. Dígame, señor Jeffer, ¿se necesitan estudios para ser guardia de seguridad? No lo sé. Estuve 8 años en las Fuerzas Aéreas. Me gradué allí y sigo sin saberlo. ¿Ustedes? No hagas nada. ¿Están buscando al senador? Sí, pero nos hemos perdido. Su compañero de la puerta nos habrá indicado mal el camino. No les tengo anotados en la lista, señores. Acaban de empezar. ¿Le importaría informarme? No es nada especial. Es solo un político rodando un spot de televisión para su campaña. Una estupidez, ya me comprende. ¿Cuántos son el equipo? Solo unos pocos. Entonces, no creo que haya ningún problema. ¿Dónde están? Arriba, en la azotea. Tengo que irme. Gracias. Ocúpate de él. ¿Qué opina acerca de la pérdida de 60 puestos de trabajo por el cierre de esta central? Esa es una excelente pregunta. En primer lugar, quiero recordarles que me opongo al cierre de estas instalaciones. Como sabrán, yo estuve en Vietnam y conozco de sobra la importancia de la continuidad de todos aquellos programas que promuevan la seguridad nacional. De todos modos, en este caso, la mayoría de empleados son requeridos al ser científicos o técnicos altamente cualificados. Así que la pérdida de sus puestos de trabajo no les representará ningún problema. ¿Alguna pregunta más?
Entonces podemos empezar con la visita a las instalaciones. El oficial Jeffer será nuestro guía. Síganme, por favor. ¡Eh! ¿Qué está haciendo? Tranquilícese. Parecen aburridos. Quizá usted podría hacer algo al respecto con alguna diversión entreteniéndoles. No soy un animador de hotel, estoy aquí para su seguridad. Esperaba algo más de un hombre graduado en las fuerzas aéreas. ¿En qué campo centró sus estudios? ¿En baloncesto? ¿En educación física? En las fuerzas aéreas destaqué en pelar patatas durante 8 años, pero me gradué en ciencias políticas. Y hablando de ello, ¿cómo llegó a senador del estado sin acceder al nivel federal? Podría acceder a cualquier nivel, caballero, ya que yo estuve en Vietnam. Sí, eso lo mencionó unas 6 veces en su discurso. Muy bien, señores, nos vamos. Sin sus trabajadores, este lugar parece un pueblo fantasma. Como pueden apreciar, han cumplido con sus promesas y han decomisado estas instalaciones que en su día fueron una floreciente comunidad. Muy bien, caballeros. ¿Qué les parece si regresamos? Me parece una excelente idea. Ya hemos rodado suficiente por hoy. Aún podríamos hacerlo. Creo que a la gente le bastará con lo que tenemos. Además, la luz que más me favorece casi ha desaparecido. Vayan a la central cuanto antes. Vamos, deprisa, ahora. ¿Hemos liquidado a todos? Sí. ¿Dónde está Brim? ¿Brim? ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí, ya estamos listos. Bien, pues pongámonos manos a la obra. Un momento. Echo de menos a alguien. ¿Dónde está el guardia de seguridad? ¿Dónde está? No lo sé. Brim, se nos acaba el tiempo. Toda la misión está en peligro. Dígame, ¿hacia dónde ha escapado? Hacia allí. Bien. Vaya a la furgoneta y prepare el dispositivo con Peterson. Tenemos que acabar el trabajo. Por ahí. Vamos. Vengan, por aquí, deprisa. Los tenemos detrás de nosotros. Estamos abajo. Hay unas 200 alas en este lugar. No sabrán dónde encontrarnos. Y yo voy a ponérselo más difícil. Vamos.
funciona. Habrán cortado la línea. ¿Y qué hacemos ahora? No alce la voz. Déjeme su móvil. Borden al habla. Joe, soy Mike Jeffer, de San Miguel. Mike Jeffer, me llamas para decirme que ya tienes mi dinero. Te llamo desde un teléfono móvil. Escucha, tenemos una emergencia. Estamos siendo atacados y no sé por quién. ¿Atacados? Muy bien, y tú eres el único superviviente, ¿verdad? Cállate. Y escúchame bien. No nos queda mucho tiempo. Estoy en la central y necesito que mandes a alguien aquí cuanto antes. Mira, si se trata de una broma, yo no... No es una broma, han matado a gente, Joe. Está bien, mandaré un coche hacia ahí. Oh, espera, ¿cuál es tu número? Así podré llamarte. ¿Qué número tiene este teléfono? Oh, es el 555-0235. 555-0235. Y tened cuidado, no sé cuántos son. De acuerdo. Pete, comprueba si funcionan los teléfonos de la central. ¿Enseguida? Ver, mira si tenemos algún coche por esa zona. De acuerdo. No tengo tiempo para esto. Tengo que volver. Buscad a los supervivientes y matadlos. Mantenedme informado. Estamos en la central. No se ve a nadie. La puerta está abierta. Procedemos a entrar. Tenemos una masacre en San Miguel. Mandad todos los refuerzos posibles. ¡Nos están disparando! ¡Regresad al coche! ¡Volved al coche e informad! ¡Cubríos! ¡Subid al coche! ¡Me recibís! Quiere decir, ¿por qué no esperamos aquí hasta que todo se calme? No, debo ir. Llámeme curioso, pero necesito saber qué está pasando ahí arriba. A lo mejor vuelvo con buenas noticias. Iré con usted. No es una buena idea. Usted tiene una pistola y yo tengo una norma: permanecer al lado de quien lleve el arma. No pueden dejarme aquí. Pues venga con nosotros. No pienso salir ahí fuera. Mire, solo iré a echar un vistazo. Estaré de vuelta en menos de 15 minutos. ¿Cómo va eso? Según lo previsto. ¿Cuánto tiempo necesitas? Aproximadamente un par de horas. Muy bien, muy bien. ¿Ha habido un cambio de planes? ¿Has colocado todas las cargas? Steele se encarga de eso. Steele está muerto. Ahora te encargas tú, ¿vamos? Coloca una carga en todas las entradas y salidas. Así nadie podrá entrar o salir hasta que yo lo diga. Otra cosa. Será mejor que obedezcas todas mis órdenes si no quieres terminar con una bala en la cabeza. Tu utilidad me trae sin cuidado. ¿Está claro? Sí, señor.
y que nadie haga nada hasta que dé la señal. Ya hemos informado al Departamento de Defensa, Sheriff. ¿Quiere que entremos? No, de momento esperaremos a ver qué nos dice Mike. Dígame, ¿usted qué fue? ¿Boina verde o marine? ¿Qué? Dijo que estuvo en la Armada, ¿no? En las Fuerzas Aéreas. Era jefe de seguridad de la base. Así que era un simple guardia de seguridad. Pero mi trabajo es mucho más divertido que el suyo. No estoy tan seguro. Siempre quise ser reportera para cubrir noticias importantes. Pero las grandes noticias siempre se me escapaban. Pero me conformo con esta porquería de trabajo. Bienvenida al club. Esto vibra. Lo siento. Sí. Mike, Joe, hemos acordonado toda la zona. ¿Qué diablos está ocurriendo en esa central? La cosa está mal. Charlie y Rick están muertos. Joder. ¿Hay alguien más contigo aparte de esos hijos de puta? El senador Cook y su secretaria de prensa. Todos los demás están muertos. Trato de averiguar qué es lo que está pasando. Parece que trabajan en algún tipo de bomba. Escucha, Mike. Protégete en un lugar seguro hasta que todo acabe. De acuerdo. ¿Cuánto hace que hemos recibido esa llamada? Hará unos 10 minutos. ¿Sabemos algo acerca de esa gente? Jack nos dará más detalles. Dios le oiga. Menos mal que han venido. Pónganos al corriente. He recibido una llamada del Departamento de Policía de San Miguel. Han informado de que su central nuclear ha sido tomada por un presunto grupo terrorista. Dios mío. Es posible que tenga relación con el incidente de anoche en Cyberdyne Systems. Tengo al Sheriff Borden en la línea 2. Bien, pásemelo. Sheriff, soy Alan Gould. Dos de mis mejores hombres han muerto. Y solo Dios sabe cuántos más habrá ahí dentro. Mire, este es un pueblo muy pequeño y somos muy pocos. Así que si no quiere más muertos, le sugiero que el gobierno nos mande a algunos de sus expertos cuanto antes. Estamos trabajando en ello. ¿Sabe quién es esa gente? No. Tengo un guardia de seguridad dentro que mantiene contacto conmigo a través de un móvil. Dice que están colocando algún tipo de bomba. Así que me imagino que este asunto les va a interesar. Escúchenme, no se andan con chiquitas. Y el próximo muerto podría ser su colega, el senador Cook. Mierda, lo que nos faltaba, un senador muerto, como si los vivos no causaran problemas. Bien, manténganos informados puntualmente, Sheriff. Mientras hablábamos, el servicio de inteligencia estaba trabajando en esto. El servicio de inteligencia. Chicos, creo que todo dependerá de nosotros. Y de Mike. Amigo, espero que esta vez tengas más suerte que en el juego. ¿Informamos a la prensa? En absoluto. Haga el favor de ponerme con Washington. Jack, le necesitaré para las comunicaciones. Okay.
iré a ver qué hay por ahí. Echa un vistazo por ese lado. Y pensar que casi voto por usted. Espere, espere. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. No. ¿Qué tal si lo mato y así ahorro a los contribuyentes su pensión de jubilación? Pero... ¡soy un senador! ¡Dispárele! ¡Quería matarme! ¿Qué estáis tramando? Lo siento, no diré nada. Pues te mataré. Habla. Disculpe, sheriff. Sé que usted y Mike son amigos, pero debo decirle que toda esta historia me resulta algo familiar. ¿A dónde quieres llegar? Nadie se ha atrevido a decirlo. Pero los chicos están empezando a hablar. ¿Sobre lo ocurrido en Parson? Así es. Jeffers sigue vivo y todos los demás están muertos, incluidos Charlie y Reid. No te andes con rodeos, Reid. Debes de haber oído historias, pero ¿sabes realmente lo que sucedió? ¿Lo sabes? Lo que he oído. Todo el mundo sabe que Jeffers era el sheriff del condado de Parson. Colaboró en un caso de tráfico de armas con la ATF y finalmente... llegó hasta los traficantes. Mike tomó a 4 de sus hombres y a 5 de la ATF. Algo fue mal y resultaron todos muertos. Todos excepto Mike Jeffer. Algunos le consideraron un héroe, pero la mayoría le tomó por un cobarde que se había escondido al primer indicio de peligro. Pasara lo que pasara, fue el único superviviente. La mala reputación acudió a él como... las moscas al culo de una vaca. Después de aquello fue guardia de seguridad, a pesar de su prestigio militar. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Bueno, no me separé de él en ningún momento. Escucha, si yo creyera que Mike es un cobarde, no estaría asándome al sol por él mientras tú me hinchas las pelotas. Sí, tiene razón. Deme su corbata. ¿Qué? ¡Su corbata! Por el amor de Dios, quítese la corbata. Está bien, está bien. ¡Está bien, tómela! Gracias. Abre la boca, vamos. Mike, ¿ya has cazado a esos chicos? Tengo ganas de irme a casa. Tengo a uno. Confirmado, están montando algún tipo de bomba. Ahora me ocuparé de los demás. Perfecto, buen trabajo. Ten cuidado. Sí, señor. Informaré al secretario de Defensa enseguida. Garfield.
Dele esto al secretario de defensa, Ames. De acuerdo. Los peces gordos van a entrar en juego. Póngame con Borden. Debemos irnos. No pienso moverme de aquí. Puede quedarse si lo desea. Pero seguramente echarán de menos a nuestro amigo y vendrán a buscarle. Así que puede venir o quedarse a esperarles. Tiene razón. No creo que pueda hacerlo. Escúcheme, si lo que quiere es que le maten, va por buen camino, pero no voy a consentir que ponga en peligro nuestras vidas. Lo ha entendido, así que muévase. Efectivo, muy efectivo. Cállese usted también y muévase. Sí, madame. Mi hombre ha confirmado que están construyendo una especie de bomba, señor. ¿Cómo ha podido confirmarlo? No se lo he preguntado. Pero no es un estúpido. Y hablando de estúpidos, ¿cuándo llegarán los de inteligencia? Ya hemos informado al secretario de defensa. Estamos a la espera de instrucciones directas. Mientras tanto, intentaré enviarles a alguien familiarizado en tecnología nuclear a quien mandarles. Manténgase a la escucha. Mejor que se den prisa. Tengan un poco de paciencia. Tenemos a alguien trabajando en ello. ¿En qué piensa? ¿En qué estarán ocupados? ¿Quiere que llame a Washington? Todavía no. Se supone que debía ocuparme de trabajos de administración. No creo que mi úlcera pueda con esto. Dios mío. Todo listo. Bien. Estamos muy cerca. Y en el tiempo exacto. ¿Por dónde iremos? Vámonos, aquí seremos un blanco fácil. Por ahí. Sigamos. Venga. Quien quiera que sea, espero que me dé alguna solución. Sí, soy Gull. He conseguido que Cyberdyne les mande a un hombre. Debe de estar a punto de llegar. Sí, creo que lo estoy viendo. De acuerdo, su nombre es Cal Wen. Es ingeniero nuclear. Debe ser capaz de encontrarle un sentido a todo esto. Llámenos en cuanto descubran algo. De acuerdo. Hola, soy Cal Wen. ¿Es el sheriff Borden? Sí, lo soy. No sé casi nada, pero le ayudaré en la medida que pueda. No se preocupe, ya he sido informado. ¿Por qué están ahí? Posiblemente este incidente guarde relación con el producido anoche en Cyberdyne, y si eso es así, podríamos estar ante un grave problema. Sí, de eso ya me he dado cuenta. Robaron de nuestro laboratorio una pequeña cantidad de materia fisionable, la suficiente para fabricar una pequeña bomba, y si fuera detonada aquí,
Habría suficiente materia cruda atómica como para producir otro Chernobyl. Recemos para que me esté equivocando. Solo es una herida superficial. Se pondrá bien. Nunca debimos haber salido de allí. Va a conseguir que nos maten. No me importa lo que diga, pero estoy empezando a hartarme de usted, así que cállese. Caballeros, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estoy pensándolo. Simpson, estaré listo en 10 minutos. Solo me queda pelar los cables con esto y será imposible poder diferenciar los colores. Excelente. Ran y Tannen todavía no han vuelto. Ve a buscarles. Yo tengo que hacer una llamada. ¿Estás seguro de que solo quedan 10 minutos? Segurísimo. Sería un escándalo si se produce un desastre nuclear con la sola presencia de la policía local. Después del incidente de Waco, no nos convendría otro asunto así. Lo sé, pero debemos esperar hasta que el fiscal general conceda al secretario de defensa el permiso para entrar en acción. Disculpen, tiene una llamada. Creo que son ellos. Soy Alan Gould. ¿Con quién estoy hablando? Soy Simpson. Le diré cuál es la situación. Tengo el control absoluto de la central nuclear de San Miguel. Y una lista de peticiones. Los Estados Unidos no negocian con terroristas, señor Simpson. Son peticiones, no exigencias. Hemos construido una bomba. No es muy grande, pero terriblemente efectiva. Créame, está colocada estratégicamente. ¿Quién me asegura que dice la verdad? La bomba ha sido construida por mi socio Arthur Brim. Seguro que su nombre aparece en sus expedientes. Les enviaré un fax con una lista de presos bajo custodia federal de toda la nación. Tienen 5 horas para concederles la libertad incondicional. Además, queremos un jet con los depósitos llenos y 50 millones de dólares a bordo. ¿Y un helicóptero para llevarnos hasta él? Ambos sabemos que esas peticiones jamás se le concederán, señor. Pues yo creo que sí. Somos fieles a nuestros ideales, señor Gould, y seríamos felices muriendo por nuestra causa. Y si alguien con su torpeza intenta detenernos, haré estallar la bomba, señor. Le quedan solamente 4 horas. Adiós, señor Gould. De acuerdo, Jack. Póngame con Washington. Simpson nunca mencionó los 50 millones de dólares. El dinero es lo que mueve el mundo. Nuestra causa es política, no es una cuestión económica. Las causas políticas necesitan dinero. Todo el mundo lo sabe. Lo conseguiremos porque lo que estamos haciendo está bien. Créame. ¡Ran! ¡Tannen! ¿Dónde diablos estáis? ¡Ran! ¡Tannen! ¡Hijo de puta! Elija. Cara. No bromeaba, no acierta una ni por casualidad. Se lo dije. Siempre que he de tomar una decisión, ocurre lo mismo. Derecha o izquierda, siempre me equivoco. Incluso hablando, confundo la derecha con la izquierda y viceversa. Jamás funciona. Es reconfortante. No sirvo para los juegos. Bien, ¿y ahora qué? Buscaré una salida. Quizá la solución esté en negociar con ellos. Si pudiera hablar con su líder, estoy seguro de que podría conseguir nuestra libertad. Sí, o un tiro en la cabeza. Mike tiene razón, es demasiado peligroso. No, 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 no. Usted debe saber cómo hablar con ellos diplomáticamente. Esa es una buena idea. Vaya y negocie con ellos. Nosotros le esperaremos aquí. Me lo temía. ¿Qué te ha pasado? No sé quiénes son, pero uno de ellos es guardia de seguridad.
guardia de seguridad. Cierra el pico y desátame. El tiempo va pasando. Debemos salir cuanto antes. ¿Vamos? Esto es peligroso. ¿Quieres salir de aquí? Naturalmente. Puede que haya una salida que no conozcan. El pasillo va hasta ella. Traeré ayuda, cúbreme. ¡Corre! Ángulo de tiro. Quédese aquí. ¿Le ha cogido? Le he perdido, pero volverá con ayuda. Vámonos de aquí. Los expedientes que me pidió, señor. Gracias. ¿Señor? Sí. ¿Qué es eso? Son los informes de los prisioneros que pretenden liberar, así como los perfiles de Brim y Simpson. Échele un vistazo. Simpson es el nombre clave de un hombre llamado Rudolf Fassbinder. Es un traficante de armas europeo cuya base se desconoce por el momento. Parece ser que ha suministrado armas a los movimientos militares del país estos últimos años. ¿Expediente subversivo? Parece ser que Simpson cree firmemente en la libertad personal. Es un fanático. Creo que a menudo cita el libro de las revelaciones. Su grupo ha estado preparando todo este asunto durante mucho tiempo. Creo que se trata de eso. ¿Y ese Brim? Brim es un científico inventor, ingeniero nuclear y una autoridad en ciencias nucleares. Trabajaba para nosotros hasta que hace 3 años desapareció. ¿Qué diablos estará haciendo con esos chiflados? Alguna de sus locuras. Dios mío, esto es absurdo. Parece la lista de las acciones terroristas producidas en América en los últimos 15 años. Solo quiero saber una cosa. ¿Es Arthur Brim capaz de construir una terrible arma nuclear? Según la inteligencia que ha demostrado tener, parece ser que sí. Gracias. Pues sí. De acuerdo.
El secretario de Defensa ha sido informado de la situación y está reunido con el presidente. ¿Van a liberar a los presos? No. No accederán a sus peticiones. Esperan a que salgan. Dios mío, eso es una locura. El gobierno se niega a negociar. Voy a entrar. Vaya hacia allí y eche un vistazo. Vaya hasta aquella esquina y eche un vistazo. ¿Qué le pasa ahora? Creí que había estado en Vietnam. ¡Y estuve! En retaguardia. Borden. Hola, Joe. Soy Mike. ¿Cómo va eso? El gobierno nos ha mandado un experto en bombas. Parece ser que les van a conceder algunas peticiones. Y estamos tocándonos los cojones. ¿Y no piensan entrar? Esperamos una llamada de Washington, pero yo no contaría con ello. Yo en tu lugar me largaría de ahí cuanto antes. Me encantaría, pero necesito quedarme aquí. Además, creo que mi suerte está cambiando. ¿A qué te refieres? Aún sigo vivo. Sí, pues sigue así, pero no abuses de tu suerte. Gracias. Escuchen, hay una forma de salir de aquí. Ahí abajo hay una puerta, ¿de acuerdo? Salgan por ella. Tuerzan a la derecha e irán directos hasta el sheriff. ¿No va a venir con nosotros? No puedo, hasta que esto haya terminado. ¿A qué están esperando? No puede quedarse aquí, le van a matar. No lo harán. Si todo sale bien, iré detrás de ustedes. ¡Vamos, Janine! ¡Vámonos! Vamos, váyase. Espere. Verá. Esta es la noticia más importante que se está produciendo en el mundo y estoy justo en medio de ella, así que cuando esto termine me encantará hacerle una exclusiva. ¿Pretende cambiar de carrera? Sí, lo ha cogido. Cuente con ello. Parece que nuestro problema se ha solucionado. ¡Oh, Dios mío! Vamos, ¡oh, Dios vamos. Mío! ¡Basta, está muerto! Deben de haberlo oído. ¡Vámonos, vamos! Tiene ahí su bomba. Es una pequeña, esa no ha sido la grande. El chico dice que es una pequeña, esa no ha sido grande, pero acaba de haber una jodida explosión. ¿Cuándo van a venir esos expertos del gobierno? ¿Cuántas personas más deben morir hasta que actúen como si les importara la gente que hay ahí dentro? Ustedes son todo lo que tenemos por el momento, señor. Quédense ahí y esperen instrucciones. Hola. Es él. Simpson, soy Alan Gould. Buenas tardes. Acabamos de matar a su senador. ¿Sabe algo acerca de nuestras peticiones antes de que vuele este lugar y todo lo que hay a su alrededor? No, como ya se debe imaginar, Washington tiene algunas discrepancias respecto a sus peticiones. Si estuviera dispuesto a negociar... Quiero dejarle algo totalmente claro. Hoy es un día perfecto para morir. Estoy preparado para ello, y también mis hombres. Washington ya está al corriente de eso. Solo quiero avisarles de que en este momento estoy activando el detonador. Solo les quedan 90 minutos. Espero que confirmen que nuestras demandas se han visto cumplidas en ese plazo de tiempo, o de lo contrario dejaré que la bomba estalle. Y el resultado será devastador. ¿Me oye? Devastador. Adiós.
Será mejor que informe a Washington. ¿Al menos sabe hacia dónde va? Hacia arriba. Ahora estoy mucho más tranquila. Eso me complace. Gracias. De nada. Si pudiera sacarlo de ahí, todo esto habría acabado. ¿Por qué no lo intenta? La bomba está detrás de él. Con la suerte que tengo, le daría la bomba. Bien, esperemos un poco. Tiene que salir de ahí. No tengo ángulo de tiro. Ran y Peterson están muertos. Es alguno de los que escaparon cuando nos cargamos al grupo. ¿Dices que un cámara ha matado a dos de mis mejores hombres? No es ningún reportero, es el guardia de seguridad. ¿Guardia de seguridad? Ese es tu problema, Brim. No cumpliste mis órdenes y he aquí el resultado. Ve con él. Tu trabajo aquí ha terminado. Creo que desde aquí podría darle. ¿Lo cree? No se para ni un momento. Quiero asegurarme de que estos números han sido comprobados antes de que alguien los use. Póngame con Simpson. Voy a intentar hablar con él por última vez. El señor Gould, ¿no es así? Sí, soy yo. Espero que llame para darme buenas noticias. No, lo lamento, escúcheme. Estoy convencido de que usted cree firmemente en su misión, pero debo ser honesto con usted. El gobierno jamás va a concederle sus peticiones. Muy bien. Pero como ya le dije, estamos aquí para hacer un manifiesto. Y como puede ver, no es ninguna tontería. ¿Y qué pretenden probar? ¿Cómo ayudará todo esto a su causa? Si lo que quieren es una plataforma desde la que poder hablar, yo les conseguiré una en la televisión nacional. Pero la gente no debe morir. Cuando miles o millones de personas hayan muerto, el mundo abrirá los ojos. Eso es lo que hay. Y ambos lo sabemos. Este gobierno ya no representa a las personas. Por esa razón debe caer. Simpson, van a tomarle por un loco. Un loco que ha pergeñado un desastre. Los grandes profetas fueron tomados por locos en su tiempo. Por cierto, un movimiento en falso de su sheriff ahí fuera y haré estallar la bomba inmediatamente. Le doy mi palabra. De acuerdo. Llamaré a Washington otra vez. Aunque no creo que les haga mucha gracia. No.
hacemos todo lo que podemos. Está diciendo la verdad. Estamos ante el mayor desastre de la historia de los Estados Unidos. ¿Cree que va en serio? Sí, lo creo. Y por nuestro bien esperemos que Washington también lo crea. ¡Dispare! Ahora lo tiene a tiro. ¿Quiere hacerlo usted? No sabría. Gracias. ¡No se muevan! ¡Tire el arma! ¡Dense la vuelta! ¡Al fin! No tienen ni idea de los problemas que han causado. Me imagino que usted es su pequeña ayudante. Pude matarte, pero no lo hice. Pues cometió un grave error. El trabajo sin terminar acaba volviéndose contra ti y te jode. Oh, Tannen, déjalo. Limitémonos a atarles. De todos modos, estarán fuera de combate. No hay necesidad de cometer una masacre. ¡Cállate de una vez! ¡No lo hagas! ¡Maldita sea, Tim! ¡No! ¡No! Tira el arma. No te muevas. Juro que dispararé. No lo harás. No quieres matarnos ni nosotros a ti. Mantengamos la calma y nadie resultará herido. Ni un paso más. Dame el arma. Vamos. Ha estado bien. Muy amable. La llevaré yo. Bien. Sí. Sí, señor presidente. Nos ocuparemos enseguida. La evacuación se llevará a cabo inmediatamente. Sí, señor. No vamos a permitir que esos terroristas escapen. Sí, señor. No se preocupe. La situación está bajo control. Sí, le llamaremos en cuanto recibamos noticias. Ocúpese de esto. Sí, señor. ¿Qué han decidido? He hablado con sus expertos. Incluso he hablado con Cal Wen en el lugar de los hechos. No creen que haya un peligro inminente de explosión seria. Quieren que evacuemos toda la zona y que les esperemos. ¿Sí? Sheriff, acabo de recibir instrucciones de Washington. Deben irse de ahí inmediatamente. Están evacuando a todo el mundo del radio de acción de la bomba. Ustedes también deben irse. Sí, señor. ¿Pero qué hay de Mike? Sigue dentro. Esperemos que sepa cuidar de sí mismo. Esas son las órdenes. Muy bien. Washington dice que debemos irnos, así que preparaos. Pero que nadie vaya a ninguna parte hasta que yo lo diga. Aquí yo soy quien manda. Es una locura. Es un suicidio. Hará estallar la bomba. Ese tipo está loco. Eso, dígaselo al presidente. Las órdenes son irrevocables. No vamos a negociar. Él desea hacer estallar la bomba. Recemos para que todo el mundo salga de ahí a tiempo. Maldita sea. ¡Quieto! ¿Usted es el hombre de quien tanto he oído hablar? Tire el arma o lo mataré. Usted es un guarda de seguridad. Y debo confesar que estoy impresionado. Y usted me da una pena indescriptible. Tírela. Brim, está despedido. Queda munición. Oh, Dios mío. No sé quién es usted,
Pero a no ser que quiera hacer estallar la bomba nuclear, ¡no dispare en esta dirección! Dígame qué es lo que quiere, a lo mejor puedo conseguírselo. ¡Hice mis peticiones! ¡El reloj está en marcha! ¿Y si no se las conceden, qué piensa hacer? ¿Volar el mundo entero? ¡No! Solo una pequeña parte de él. Espere aquí. Un momento, un momento. ¿A dónde va? ¿Dónde aprendió a disparar así? No lo sé, ha sido la primera vez. Bastante bien, ¿no? No ha estado mal. Sí, Joe, soy Mike. Está limpio, ya podéis entrar. ¿Mike, estás seguro? Claro que sí, los malos están muertos. Necesitamos a alguien que venga a desarmar el dispositivo. Está bien, iremos hacia ahí enseguida. Bien, chicos, vamos a entrar. Quiero que tengáis los ojos bien abiertos en las entradas y salidas. Este lugar está repleto de bombas ocultas. ¡Cal, mueva su culo inmediatamente! ¡Vamos, no se entretenga! Tengo una bomba para usted. No, no, por allí, no lo ve. Está bien, necesitamos evacuar la zona inmediatamente. ¿No puede desactivarla? Puede que sí o puede que no. De todos modos, estoy a punto. He podido congelar dos de las conexiones. Eso retrasará la explosión. Pero si no la desactivo a tiempo, puede desplazarse una fuga nuclear a varias millas a la redonda. Esperemos que para entonces ya la haya desactivado, aunque ya ha dejado de ser un peligro para nosotros. Lo que tenemos que hacer es alejar la bomba de aquí y llevarla a un lugar desértico. Hay un barranco a 10 millas al norte. Si pudiéramos llevarla hasta allí, ¿cree que la carga aguantaría? Si la llevamos a tiempo, creo que sí. Me quedaré con la bomba y trabajaré en ella. Necesitamos un medio de transporte para sacarla de aquí. Iré con usted. Bien, está bien. ¿Qué carajo? Yo también iré. Necesito un vehículo y una escolta. Todos los demás podéis largaros de aquí. Quiero que usted vaya con ellos. ¿Está bromeando? Si me pierdo algo de esta historia, no podré escribir sobre ella. Si la sigo hasta el final, ganaré el premio Pulitzer, así que vamos. Sheriff,
Cuénteme qué está pasando. En este momento la bomba está siendo trasladada al barranco de San Clemente. Vamos a lanzarla en la parte más profunda. Eso es un suicidio. El señor Wen sigue intentando desactivar la bomba. Ya ha desarmado una parte, pero en fin. En el caso de que no termine a tiempo, por lo menos retrasaremos la explosión. Buena suerte. Nos veremos obligados a tirarla. Estaremos en el segundo cero. Ya lo sé. No se meen encima todavía. Lograré desactivarla. Ya casi lo tengo. ¿Podemos hacer algo? Sí, deje de mirarme así. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? No puede ser. Se da por vencido. ¡Sálgase de la carretera! ¡Escaparo! ¡Ese loco volará todo por los aires! ¿Cómo va? ¡Usted cruce los dedos, ¿vale?
hace 5, es mi número de la suerte. ¿Estás seguro? ¿Sabe? Es mejor que lo decida usted. ¡No! ¡Decídalo usted! Corte el quinto por la derecha. Dios mío. Dios mío. ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡He desactivado la bomba! ¿En serio? Bien. Venga hacia aquí. ¡Prepárese para saltar! ¿Qué? ¡Lo siento! Eso debe doler. Mike. Mike. Que está bien. Parece que ha salvado el día. Bueno, usted fue quien eligió el cable. Supongo que hay una primera vez para todo. Quizás su suerte esté cambiando. ¿Y la suya? Tiene razón. Tengo una exclusiva. Mike, déjame estrecharte la mano, amigo mío. Se necesitan un par de pelotas para hacer lo que has hecho. Y reconozco que no lo habríamos logrado sin su ayuda, señorita. Bueno, yo solo le disparé a uno de los malos y también desactivé la bomba. Mi último día de trabajo ha sido un infierno. Verás, te diré algo. Te libraré de la deuda que tienes conmigo. Es una manera de darte las gracias. Mike, el señor Gould, del Departamento de Defensa, quiere hablar contigo. Sí, Mike ha hecho un gran trabajo. No sé qué podremos hacer para agradecérselo. Bueno, estoy buscando trabajo. ¿Y qué tipo de trabajo anda buscando? Algo que sea fácil. Sí, ya sé a lo que se refiere. Esté seguro de que haré algo al respecto. Gracias. Páseme. Oh, vaya. No. Basta de píldoras. Póngame con el presidente. Tengo una noticia que le va a alegrar el día. Mike, tengo algo para ti. ¿Qué es? $300. Algunos apostaron a que no lo conseguirías. ¿Solo algunos? Fueron todos, menos yo. Tú les has ganado. Te diré lo que podrías hacer con ellos, aunque no los vieras más. Vaya, necesito una copa. ¿Quién invita? Bueno, tú, por supuesto. ¿Por qué yo? Porque acabas de ganar $300. Sí, pero de momento estoy en el paro. Está bien, a cara o cruz. No,
Vamos, tú eliges. Y no significa... Vamos, si pierdo te daré un masaje completo por todo el cuerpo. Saca esa moneda.